Y aumenta a 50 el número de fallecidos por el deslave en Las Tejerías en Venezuela, según el más reciente balance ofrecido por Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, la tragedia no solo acabó con la zona residencial y los barrios populares del sector, también con las empresas de la zona industrial y una gran cantidad de comercios. Luis Alejandro Laya con la información. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela la tragedia de Las Tejerías no solamente ha cobrado vidas humanas, ha desaparecido a muchas personas y ha afectado severamente a la zona residencial de Las Tejerías, sino también a la zona industrial. Al menos 15 empresas han quedado afectadas. Esto, por supuesto, ha dejado sin trabajo a muchos de los habitantes del sector, o al menos por el momento sin poder trabajar, mientras son recuperadas estas empresas. También muchos comercios han sido afectados, lo que impacta de forma muy severa en la zona. Por lo menos de la zona industrial, la parte de abajo yo no he entrado, pero el desastre es total. El matadero, la parte de los yaques, había centros comerciales, negocios, todo eso desapareció totalmente, totalmente por completo. Porque yo nunca había visto un desastre de tamaña magnitud. Nosotros que venimos ahorita de arriba, estamos viendo los daños, cómo llegó arriba la pasarela donde pasaba antes el ferrocarril. Todo eso son comercios, una cauchera, una carnicería, un cider y varios clubes. ¿Qué más por aquí había? Bueno, por aquí había otro comercio, Materiales Rodríguez. Explican los propios ciudadanos que es un impacto gravísimo, pues muchos de los que han podido salvar su vida y algunos han incluso podido volver a sus casas, pues están en zonas no afectadas, han perdido sus trabajos. El día para mí es bastante preocupante porque ese es mi sustento a diario, pues trabajo en una prestigiosa empresa, parte de Venezuela, y de verdad que en comparación a muchas empresas, bueno, nosotros somos reyes allí. La verdad que no sé, ahorita conseguí una compañera de trabajo y me dijo que tenemos que esperar a ver qué nos dicen, a ver qué nos dicen aquí de la zona, qué va a pasar con nosotros los trabajadores de acá. Muchos de los habitantes del sector piden ayuda, señalan que esta tragedia no solamente afectó sus viviendas y tendrán que empezar de cero en cuanto a tener nuevamente un hogar, sino que además los ha dejado a muchos de ellos sin trabajo, pues eran empleados de los comercios del sector o de estas empresas que han quedado severamente afectadas en la zona industrial. Ellos indican que ahora pues tienen que recorrer de nuevo un camino. Muchos tenían estabilidad que hoy han perdido desde Las Tejerías en el estado de Aragua. Luis Alejandro Laya para NTN 24.